El hombre detenido por matar este martes a una mujer en Zaragoza fue condenado en 2003 por la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato de una mujer en 2001. No volvió a la cárcel de Zuera tras un permiso. El hombre, Adil L., de 45 años y nacido en Marruecos, clavó un cuchillo en el abdomen a su vecina, Cristina, de 30 años, con la que compartía la primera planta de este edificio, a donde la policía acudió sobre las 10 de la noche tras recibir un aviso. A pesar de los intentos por reanimar a la mujer en la puerta de su vivienda, esta falleció en el lugar de los hechos. El hombre, que presentaba una herida por arma blanca, fue detenido y trasladado al hospital, como cuentan testigos del suceso. Empezamos a escuchar muchos gritos en la calle y nos asomamos a la ventana y vimos a un señor que estaba con un cuchillo en la mano y la policía le estaba diciendo todo el rato que tirara el cuchillo, que tirara el cuchillo. Al final lo tiró y ya se lo llevaron en la ambulancia, iba herido en el abdomen. Se trata del quinto asesinato de una mujer en 8 días. Se desconoce el tipo de relación que mantenían, por lo que de momento no está clasificado como asesinato machista. Lo que sí ha confirmado la delegación del Gobierno contra la violencia de género ha sido la naturaleza machista de los asesinatos de dos mujeres el domingo en Vélez, Málaga y Tomelloso, Ciudad Real, y de la asesinada el viernes en Tíjola, Almería, con lo que ya son 18 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.